Coop Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOOP, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOOP. Toda la información del sector cooperativo compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. Coop Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, Coop Magazine, les presentamos las principales actividades de la cooperativa 8 de marzo limitada. El presidente de la cooperativa 8 de marzo limitada y senador nacional, abogado Carlos Núñez Agüero, nos habló de su gestión para la aprobación de la ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. Sí, así mismo es Blanca. Cuando yo asumí el 1 de julio, acá en el Senado, había un proyecto ley Zavala que se había presentado y se había estudiado. 77 artículos ya se había aprobado en el periodo anterior, 2018-2023. 1 de julio de 2023 asumimos el cargo nosotros y se presenta el ministro actual ahora, Enrique Riera, era senador cuando eso antes todavía no fue nombrado ministro. Entonces él pide ahí sobre tabla para que sea primera sesión ordinaria, para que se trate ya la ley de modernización de la Policía Nacional. Entonces yo ahí automáticamente solicité que vuelva a comisiones para que podamos ver qué es lo que se presentó para aprobar del artículo número 1 al 283 artículos tiene. Entonces me apoyaron al 100% a excepción de Enrique Riera, pero Enrique Riera después retiró su moción y se acopló a mi moción para que vuelva a comisiones ese proyecto de ley tan importante. Y ahí empezamos a estudiar, Blanca. Yo formé un equipo importante con la Policía Nacional, con el ministro del Interior. Trabajamos en la comisión, que yo soy integrante de la Comisión de Legislación, también en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hemos trabajado, no le voy a mentir si le digo, 8 meses. 8 meses estudiamos. Orillaba los 8 meses, 7 meses y días, ¿verdad? Estudiamos, cambiamos casi el 90% de los artículos para modernizar más, ¿verdad? Para dar más herramientas a la Policía Nacional, para que la Policía Nacional pueda brindarse de seguridad a la comunidad paraguaya. ¿Qué es lo que un inversor necesita? Que haya seguridad en el país. ¿Qué es lo que la ciudadanía clama? Que haya seguridad. Entonces, por eso yo como policía retirado, que conozco bastante, ¿verdad? ¿Qué es la necesidad de lo que tiene la policía paraguaya? Entonces, trabajamos todos los días, trabajamos y le convocamos al comandante de la Policía Nacional, le convocamos al ministro de Interior, ya era Enrique Riera, y llegamos a consensuar los 283 artículos. Y hay muchos beneficios que va a los policías activos y a los policías retirados también dentro del proyecto que hemos aprobado. Gracias a Dios me acompañaron el 90% de los senadores y senadoras, me apoyaron con la versión que yo presenté a través de la Comisión de Legislación. Tomamos como base la versión de la Comisión de Legislación y Codificación, cuyo presidente es el senador de Ley Maidana, quien habla también, miembro de la comisión. Aprobamos y presentamos el proyecto y en más o menos en 10 horas de debate aprobamos totalmente los 283 artículos. Pasa a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados estudiaron también y ellos utilizaron la versión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y se aprobó sin modificación, un solo artículo, lo que nosotros habíamos aprobado, ellos no modificaron. Es Blanca el cotén el año de ciudadanía, tranquilidad. El cotén de policía bien armado,
bien pagado para que le pueda brindar seguridad a esa ciudadanía. Dar la vida si necesario fuere, ese es el juramento que la policía hace. Pero de repente después la ley, la policía va a llevar el procedimiento y ahora tiene delincuente, feroz delincuente, el delincuente va a defender su derecho humano. Porque o tiene golpe y ese policía va a parar en la cárcel, se va a parar en la agrupación especializada. Y todo eso en este proyecto nuevo ya se corrigió y el policía se va a sentir más seguro y va a brindar más seguridad a la ciudadanía porque o ya aporta la procedimientos a la ley o respaldarse a la ley procedimiento. Eso es lo que hacía falta hace rato, Blanca.